Desde hace 3 días, 43 personas que hacen parte del Plan de Empleo Social trabajan en la recuperación y limpieza de este lote de la UCC. Colchones, plástico y hasta elementos robados han sido encontrados en este sitio que estaba convertido en un foco de inseguridad. Nos encontramos acá en el lote de la UCC, realizando labores de limpieza y embellecimiento al lote y dándole, o sea, para liberar la problemática que se encuentra acá con la vaina de los indigentes. Hemos 3 días trabajando en el lote. Hemos encontrado, por ejemplo, hoy se encontró unos papeles de un familiar de una de las compañeras de trabajo y papeles, lo que es los papeles personales, cédula, tarjeta de crédito, o sea, los papeles personales. Y hemos encontrado, pues ya no hemos encontrado indigentes porque con la ayuda de la policía hemos sacado a todo el personal de aquí del grupo, del campo. Las personas en condición de habitantes de calle que en el lote estaban asentados fueron sacados por las autoridades para el inicio de la limpieza. Droga, lo que por ejemplo hemos encontrado cuchillos, o sea, lo que ellos más o menos mantienen a diario. ¿Cómo fue el ingreso de ustedes a esta zona, Luis Fernando? Por petición de la policía y la alcaldía municipal de Barrancabermeja. O sea, ellos nos han acompañado, nos han hecho acompañamiento todos los días. La idea con la policía, la policía los evacuó a todos y alrededor del Diego y todas las cosas no hay indigentes, habitantes de la calle, no se encuentran. O sea, ellos con la comunidad ellos nos han hecho acompañamiento acá los 3 días que hemos, y por ahora no hemos encontrado a los habitantes de la calle acá en el sitio de trabajo. Estos hombres y mujeres hicieron un llamado a los ciudadanos a cuidar los espacios públicos que ya han sido recuperados. Digo yo, que deberían encerrar todo esto, ¿no? Para que no se genere tanta inseguridad. O sea, por ejemplo, yo veo aquí a... Señor... Terminada la jornada, ¿habrá vigilancia allí de la policía, de algunos oficiales? Sí, señor, sí, señor. Sí, porque nosotros terminamos la jornada laboral a las 2 de la tarde. Y la limpieza y ellos siguen acá, ellos tienen 2-3 turnos ellos acá, hasta las 9 de la noche me parece, sí. Auxiliares de la policía también apoyan las labores de estos trabajadores y vigilan el lote para que el espacio continúe despejado.